Mientras tanto, las facturas de energía eléctrica de este mes siguen detenidas, mientras el término que tienen los abonados para hacer reclamaciones parece que se quedará para después de las elecciones generales. Hasta ayer las facturas no se habían enviado a los miles de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica por un tranque en la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones. El organismo no ha autorizado el anuncio que difundirá la gerencia de la Corporación Pública sobre el supuesto ahorro energético en medio de la veda electoral.